Es verdad que durante este algo más de un año, desde que la ministra está al frente del Ministerio de Justicia, se ha requerido mucha información. Nuestros técnicos han trabajado muy bien con los técnicos del Ministerio, los técnicos del Ayuntamiento con los técnicos del Ministerio, profundizando en todas aquellas cuestiones necesarias para poder analizar la parcela que había ofrecido el Ayuntamiento, la última que fue en noviembre de 2020 frente al Hospital Santa Lucía, en el barrio de Santa Lucía. También hemos avanzado muchísimo en el proyecto de urbanización que hemos desarrollado desde el Ayuntamiento de Cartagena para que no existiera ninguna duda sobre la idoneidad de los terrenos, pero faltaba ese sí definitivo de la ministra de Justicia y, por tanto, la voluntad política. Y, como todo llega, perseverando, trabajando, colaborando y sumando esfuerzos, hoy ha llegado ese día. Y, afortunadamente, hoy nos ha visitado la ministra de Justicia para darnos el sí a la aceptación de los terrenos que hemos ofrecido en Santa Lucía, en una de las zonas de mayor crecimiento de nuestro municipio, mejor conectada con nuestro casco histórico y, en general, con todo el municipio, también con el resto de municipios de la comarca, para desarrollar un proyecto precioso, innovador, transgresor, con el que nos sentimos a día de hoy, pues que ha merecido la pena, ¿no?, esperar para que llegase un proyecto tan cuidado y tan exquisito para nuestra ciudad. Pero sin duda este éxito es un éxito colectivo y también del impulso y de un clamor de toda la sociedad cartagenera. Y por tanto ya les anuncio que en los próximos días el Ayuntamiento de Cartagena, desde el equipo de gobierno, pues vamos a convocar la Mesa de la Justicia para también trasladar toda la información que nos ha hecho llegar la ministra con todo el equipo de gobierno y todos los que nos han acompañado hoy en la reunión. El procedimiento administrativo, como hemos hablado con la ministra, hará una reunión técnica posterior, lógicamente, una vez que se ha desbloqueado el tema tan importante desde la voluntad política, y es para nosotros ofrecer el proyecto de urbanización y, lógicamente, también con todos los accesos y con todas las mejoras del entorno. También el delegado del Gobierno nos va a echar una mano con carreteras y con la demarcación de carreteras para poder desbloquear el proyecto. Aquí se trata de que todos sumemos para desbloquearlo cuanto antes, que se acepten los terrenos oficialmente por parte del Ministerio y que ya el Ministerio pueda hacer ese concurso de ideas y esa redacción del proyecto, y que, lógicamente, el presupuesto esté contemplado y que cuando las máquinas entren en la parcela ya no paren, ya todos los días la máquina esté trabajando. Y, por tanto, somos conscientes de que ahora comenzamos el procedimiento, de que es una gran noticia el desbloqueo de la Ciudad de la Justicia, pero que no va a estar pasado mañana, no va a ser inminente. Y, por tanto, todavía habrá graves deficiencias y carencias en las que tengamos que trabajar. Pero cuando hay voluntad y cuando hay colaboración y cuando hay intención de mejorar, pues creo que se avanza bastante. Y en ese sentido, pues también pondremos todo de nuestra parte para que este tiempo provisional que todavía resta hasta que se inaugure la nueva Ciudad de la Justicia, los profesionales puedan ejercer la justicia efectivamente en las mejores condiciones y los ciudadanos tengan acceso a la justicia también en las mejores condiciones. Que gracias a que hemos encontrado esa ubicación, hemos estado buscando muchos lugares, el delegado del Gobierno ha estado muy ocupado buscando sitios, espacios que pudiera permitir llevar a cabo la construcción de esta Ciudad de la Justicia en Cartagena. Además, un proyecto muy ilusionante, un proyecto novedoso, un proyecto singular, que lo va a ser, que nos ilusiona mucho a todos quienes estamos aquí presentes. Pues ha sido complicado encontrar este espacio, pero que sin tu ofrecimiento no hubiera sido posible. Así que muchas gracias, porque espero que muy pronto ya pueda tener lugar esa cesión de los terrenos al Estado, con la finalidad de que se pueda construir esta Ciudad de la Justicia. El proyecto será, pues calculamos que aproximadamente de unos 40 millones de euros, tendrá distintas fases. Estamos trabajando para que sea lo más participativo posible. También la idea es hacer ese concurso participativo para que podamos hacer la mejor Ciudad de la Justicia, el mejor Bosque de la Justicia, y que sea un proyecto en el que la ciudadanía de Cartagena se sienta involucrada en su elaboración, y también todos los colectivos, abogados, abogadas, procuradores, procuradoras, graduados sociales, el resto de personal que trabaja en la Administración de Justicia. Yo creo que hoy es un día no importante, es un día muy importante, importantísimo para la ciudad de Cartagena, pero sobre todo es un día importantísimo para la justicia española,
para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para algo que para el Gobierno de España es fundamental, que es la cohesión social, la cohesión territorial, dar el mejor servicio, los mejores servicios y en este caso el mejor servicio público de justicia a nuestros ciudadanos y garantizar algo que la justicia hace de maravilla, que es garantizar que todas las personas estén en cualquier lugar en el que estén, puedan acceder en las mismas condiciones a un derecho fundamental, a un derecho humano, como es la tutela judicial efectiva que cada día jueces, juezas, resto de personal, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, todos los involucrados hacen de una manera imparcial, independiente y muy profesional. Así que muchas gracias. Alcaldesa, es un gran día. Bueno, van a ser distintas fases. Ahora mismo lo primero que tenemos que hacer es garantizar los accesos, tenemos que urbanizar ese terreno para que adquiera esa condición de solar y tenemos la voluntad política de que eso se vaya a agilizar lo más posible. Y una vez que ya tengamos eso hecho, haremos la cesión de los terrenos al Estado. Aquí ahora mismo va a entrar ya a finales de este año, yo creo que el 31 de octubre entra en funcionamiento o se inaugura el juzgado de lo mercantil de Cartagena y aprovecho para agradecer a la alcaldesa también la ubicación en el Palacio de Molina, que es un lugar, la verdad, que excepcional, muy bien ubicado a nivel de accesibilidad a ese juzgado, transitoriamente hasta que podamos tener nuestra ciudad de la justicia.